en este preciso momento a través de principales cableras. Bueno, Lizaide, mi amiga Lizaide, tiene tiempo que no se presenta con nosotros, el año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, acá está trayéndonos bellísimos proyectos en muñequería. Tienes por acá unos hermosos cojines. Les digo que trabajan los proyectos navideños hermosísimos. Y si quieres tener algo diferente en las navidades, ella empieza a dar cursos desde ya, creo. Sí, sí, ya tú estás, tengo ¿verdad? Navidad, ya. Yo creo que es la única manualista que durante Navidad. Todo el año da talleres de Navidad. Así que es una buena opción porque siempre lo dejamos para último. A última hora estamos corriendo, que no conseguimos esto, no conseguimos lo otro. Desde ahorita puedes ir con calma comprando tus materiales a buen precio, porque comparado con cómo están en diciembre, será una locura, ¿verdad? Entonces aprovechan, y aparte que los costos de los cursos también están más accesibles. Así que puedes aprovechar. Hoy vamos a estar elaborando unos lindos alfileteros. Miren qué cosa tan hermosa y tan delicada. De que podemos hacer cosas bellísimas y que no se parecen a las demás cosas que vemos por allí. Es cuestión de utilizar la creatividad. Vamos a estar obsequiando, ¿qué? Un alfiletero con el patrón, sí, ¿no? Si no me equivoco. Sí. ¿A dónde me van a escribir? Van a escribir al 0416-783-251. 0416-783-251. Por ahí empezó mi teléfono a titilar, yo con la corredera no lo puse en silencio. Ella en el Facebook la consiguen a través de Liz, L y Latina, doble S, RMR, así mismo. Igualmente, sabe que entra en mi Facebook, yo comparto la información de nuestra invitada para que ustedes la agreguen a través de sus redes sociales. ¿Tienes curso de todo esto? Sí. Cuéntame de eso, los proyectos ahorita que... Están esto en clases. Son cuatro piezas que vienen en el curso. Ajá. O sea, se enseñan en clases, se enseñan dos. Ok. Pero en tu patrona vienen los cuatro piezas. Perfecto. Yo aquí en cámara, cuando estemos en comercial, le voy a ver si cuadro ella para que dicte algunos en mi taller, porque de verdad que son bien bonitos y salen de lo tradicional, y de este tipo de curso no tengo yo en mi taller. No. Así que me encanta porque es algo diferente. Sí, sí. No es sublimación, no es lazo, no es cintillo, nada de eso. Así que bueno, vamos a ver también a ver si la convenzo para que esté en el maratón, aunque sea con algunas piezas, aunque sea de invitada especial en la mesa de Bisú, para que ella vea cómo es esto del maratón y todo eso. Claro. Cuéntame de las telas. ¿Cómo hago si yo de repente no consigo estas telas? ¿Tú tienes a la venta o vendes al precortado? No, ahorita sí se consigue. Ajá, sí. Una parte. ¿Por allí? Sí. Sí, hay. Ajá. Este tipo de telas sí hay allí. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo se llama la tela? Manta polar. Manta polar. Manta polar. Imagina, esa es la que utilizan también en Navidad, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Que desaparece. A mí me encanta porque es suave. Y desaparece en octubre, desaparece de los almacenes. Y los retazos que son de tela, no como tenga. Esta la usan para bañar. Ah, mira, pues. Y esta, mira, ve, como no hay así estampadita. Ajá. ¿Lo pintaste? Puntito. Y ya. Mira, qué chévere. Mira, esto es una cuchitura. Sí, porque ahorita no se consigue mantas así de punto, ¿no? Estas son almohaditas, sí, ¿no? Son cojines. Miren esta cosa tan hermosa. Esta sí es con tela normal, el dacrón estampado. El dacrón, ¿no? Sí. Y quiero mostrarles por aquí, miren este detalle hermosísimo, esta conejita que está demasiado tierna. Todos los moldes están a la venta. Ah, eso es importante. Ah. Todos sí. los moldes, porque sí. sabes que hay patrones, porque hay muchas personas que ya cosen, patrones, trabajan sí, ya están, y no quieren hacer cursos, saqué, sino, sí. ok, ya aprender. Estos sí, que son... me llaman, me mandan un mensaje y ya yo, dirección y eso. Dice, ¿los patrones son inspiración así como lo esto le ponen? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, me encanta. Todo, no voy a ver todo. Por ahí eso. No, ya sí. que lo tengas porque hizo Ah, ya te iba a decir, que yo veo por ahí, ah, no, sí. esto es original de, que esto es lo bueno de esta compañera manualista, que todas las creaciones que hace, que de son hecho propias, llamaron sí. mucho la atención en los bazares en diciembre, sí. porque salía de lo tradicional, no era el mismo muñeco, el mismo duende, no era, era algo diferente, por lo menos en el Centro Comercial Virgen del Valle, tuviste así, sí, claro que te fue muy bien, tuvo muchísima aceptación, sí. así que bueno, todos estos patrones a la venta, repito el número 0416-783-251, vamos a comenzar Lizaide con el proyecto que okay. nos quedan unos minutitos. Bueno. Vamos a necesitar una bola número 8. Ajá. Este círculo, este primero, este es como un CD, se de la medida de un CD. Uh-huh. Usted lo puede sacar. Va a sacar dos piezas, que esto va a ser el vasito del ponqué. A este le va a sumar medidas
para sacar este que es el forro. Bueno, luego trae la fresa, que eso se lo voy a enseñar si da un poquito de tiempo. La cremita, que es esta, que ella tiene aquí. Y el suspidito, que es este. Ok, pásame por acá, no señora, pásame este muñequito para que se pueda apreciar entonces mejor los materiales, Misai. El pirulí, que son dos retazos de tela, que es 7x9. Es un cuadrito, uno une los dos. Y empezamos a enrollar. Ahorita le enseño cómo es esto. Bueno, vamos a empezar forrando la bola. Perfecto. No hay que coser mucho. No, esto es fácil. Ajá. Fácil, fácil. Aquí empezamos con envolvente, que es dándole la forma, el doblez a la agujita. No sé cómo lo llamarán en otra parte. Pero aquí es envolvente, forma envolvente. Ok. Bueno, ya la gente súper en sintonía, empezaron a enviarme mensajes a mí, pero se detuvieron los mensajes, imagino que ya lo estamos enviando al número de Lizaidi, 0416-783-2051. Ok, para que anoten por allí, dice, buenos días, qué preciosos esos muñecos, me encantan, Miriam Martínez de La Puente. Pues todas las personas que estén interesadas en los cursos, pues le pueden escribir a Lizaide o también a mi número de contacto 0426-413-8511. Lo que vamos a hacer es como bastiar, algo así. Sí, esta es forma envolvente, esa es para forrar la bolita. Ya. Esto hay que hacerlo, no, ese que es como un pespunte, no, queda como feo. Okay. Así atrapa la bola con esta... con esta forma. Lo que es la práctica. Yo te veo así el movimiento y parecía que estuvieses tejiendo. Ajá, aquí meten la bolita. Tiene que ser número 8 para esto. La mitad. Tratan de alar para que no se vea rugita por ahí arriba. Por allí te envía saludos Yelixa. Dice, ella sabe quién es. Ay, ¿sí? Rugita Yelixa. Bueno, está en sintonía también. Recuerden que los mensajitos de texto para Lizaidi, 0416-783-2051. Sus redes sociales es LISSRMR. Bueno, nos señalan por ahí que nos vamos a la pausa rapidito. Okay. Pero rapidito, así. Regresamos acá en Evisu Ideas Creativas por Monagas Visión. Por ahí preguntan que cuánto están valorados los cursos. Hay cursos, la mayoría 800, 1000 bolívares, dependiendo de los proyectos, los patrones, dependiendo de los proyectos, 500, 300, 600, 200. Todo eso depende del proyecto que más te agrade. ¿Dónde consigues los patrones? Pues directamente con Lizaidi. Así que tienes que guardar el número de contacto 0416-783-2051. Continuamos con el proyecto, bueno, para que nos dé chance de realizar, sí, esa cerecita. Este es el vasito del ponquecito. Hacemos un pespunte así, como a medio centímetro de la orilla, por todo alrededor. Ok. Este sí es bastiando, ¿no? Sí. Chiquitico. El otro era como envolvente, ¿no? Ese es para atrapar la bola allí que no se mueva. Ay, se me escapó decir que los cursos no incluyen material. Tú le entregas la lista de material a las personas para que pues, y ahorita realizar. Para los cojines sí hay material. Sí hay disponibilidad. Sí, se bueno. Consigue. A ver, por acá. Buenos días para participar. Rosana Mora desde Los Guaritos. Por allá también escribe, qué bello el programa de hoy. Me encanta, Dios bendiga. Ah, nuestra amiga Nancy Lisboa. Adriana Arrazábal, bellísimos, quiero comprar los patrones. Bueno, por ahí la profe después con calma estará leyendo cada uno de los mensajes y les estará respondiendo a la brevedad posible. Okay. Las personas que están llamando, estamos programa en vivo, no podemos atenderlos. No se les quita, bueno, la costumbre, sí, que te comentaba. Bueno, ya tenemos esto listo. Aquí le colocamos un poquito de silicón.
por la parte del de la tela, no el anime porque se derrite. Ajá, acércate más hacia allá para que se pueda, sí, exacto, observar lo que estás realizando. Aquí abre un poco. Introduce la bolita allí. Mira que ya nada más ahí se ve, sí, lindísimo. Y se empieza a jalar el hilo. Después ustedes lo van acomodando. Por aquí adentro, para que no se vea el hilo, lo rematan allí. Por allí, muy buenos días, mis lindas, en sintonía con su programa, saludos preciosas. Mi nombre es Valentina Durán, desde la urbanización Las Aves, también está en sintonía. Vamos a anotarla de una vez a la señora Valentina Durán para que participe por ex obsequio. ¿Dónde dictas tus cursos? ¿Dónde estás dictando? Mira, para que la gente sepa más o menos. Sí, Boquerón. Ajá. La persona que se vaya, quiera inscribirse, que me envíe un mensaje, yo le doy la dirección exacta. Okay. Porque es vía Boquerón. Un poco adentro. Bueno, y vamos a ver si ofrecemos un curso taller allá, un taller en Ebisú. Sí. A ver si se nos da. Las personas también interesadas pues pueden escribirnos. Recuerden que todos los cursos se debe reservar con el 50% para uno poder entregar la lista de materiales. Uh-huh. Si no, no se entrega la lista de, sí, materiales, no se reserva cupo de palabras. Eso tienen que ir, sí, y formalizar, porque es lo que le da la seguridad a la profesora de que las alumnas asistirán. Claro. Uh-huh. Bueno, aquí le colocamos un puntito nada más de silicón, porque la idea es que los alfileres entren. Y con, ya, el silicón, lo que hace es que impida las agujitas entrar. Entonces nada más es un puntito. No lo vayan a llenar de, okay, de silicón. Te pueden colocar frío un poquito. Uh-huh. Esta es la cremita. Perfecto. Ajá, vamos a enseñarle ahora cómo hacer el suspirito. Desde el sector Antonio José de Sucre también están en sintonía varias amigas tuyas por allí. Sí. Sí. Este es el suspiro. Y el secreto de esto es que hay que coserlo hacia donde va el espiral, así. Si el espiral va así, hacia allá es que van a empezar a coser. Si lo ven así, cosen hacia este lado. Yo lo coloco así, meto la aguja en la punta y así me voy. El espiral viene hacia acá. Voy a repetir por allí tu número de contacto para que las personas lo puedan almacenar. 0416-783-2051. 0416-783-2051. El Facebook, Liz con doble S e I latina. RMR. Y el otro es Lizaidi Romero. Perfecto, un poquito más fácil. Sí. Ese está full ya. Ya está full. Bueno, pero por ahí pueden ver también tus publicaciones, claro, claro, y todo eso. Al final vuelven a agarrar la parte donde empezaron y vuelven a dar. Ahí van acomodando su suspirito. Perfecto. Y meten la agujita. Y en el fondo es que van a rematar eso. Allá con calma lo hacen con cuidadito que, claro, le salga. Y el detalle está también, el truquito para que esto pueda lograr la funcionabilidad que tiene, que es un alfiletero, de no colocarle tanto silicón, uh-huh, no hacer, sí, tanto emparamaje de sí, silicón frío, sí, el silicón caliente. Sí, porque el silicón es duro y, uh-huh, entonces no entra después el alfiler, alfileres ni nada de eso. Sí, entonces aquí ya terminamos esto. Traten de quitarle las punticas que estén por allí, que no se les vea feo. Ya este suspirito está listo. Bueno, y con ese suspirito, ¿será que lo dejamos hasta allí para, okay, que nos enseñes a hacer la cerecita y el, sí, pirulín? ¿Será y el pirulín en el siguiente corte? Recuerda que tenemos evento. Todas esas personas que nos escriben, la invitación es para todos ustedes para que aprendan diversos talleres a precios accesibles, desde 200 bolívares hasta 700, 800 bolívares. Eso será en el Colegio de Médicos. Todos los cursos deben incluyen sus materiales, incluyen sus patrones. Las profesoras también tendrán a la venta
venta guías, patrones, material. Por ahí está confirmada varias personas importantes del mundo de las manualidades que, bueno, estarán presentes y darán vida este 28, sábado 28, en el Colegio de Médicos de 10 de la mañana a 7 de la noche. La entrada, 20 bolívares. Así que por allá los espero. Bien tempranito para que puedan aprovechar los cursos, porque hay profesoras que van únicamente con 20 cupos disponibles para el día. Entonces de repente llegan a la 1 de la tarde, como pasó el año pasado, y se quedan sin poder disfrutar del curso y aprender una técnica nueva. Con esta información nos vamos a la segunda pausa comercial. Recuerda escribir a la profesora Lizaire. Por aquí les recuerdo el número 0416-783-2051. Ya regresamos. Bueno, y estamos conversando con Lizaire, 0416-783-2051. Los cursos bolívares sin material dependiendo del modelo. Tienes que aprovechar porque ahorita se consigue material en las diversas casas textileras de acá del estado. ¿Sí? Así que hay que aprovechar cuando hay para uno, bueno, guardar allí. Cuéntanos cómo hacer ese pirulín tan hermoso y que es tan particular que le da más vistosidad a la pieza. Este es un cuadrito de 7x9. Ajá. Colocan dos telas de dos colores diferentes, el color que quieran. Y agarran las dos piezas y empiezan a enrollar así. Con calmita lo van a hacer ya. Sí, porque aquí es rapidito. No me va a salir bonito como con calma, no, sí. Es que como todo. Con calma sale mejor. Uh-huh. Meten su agujita aquí. Y ahí empiezan a enrollar. Así, pero acomodadito, derechito, bonito. Así. Y aquí en esta parte de aquí van a rematar. Que no se vea mucho la costura. Así va quedando el pirulín, pero más bonito. Así. Acomodan su hilo. Ahora la fresita. Esta es la fresa, que es como un círculo y le quitan un cuarto. Les queda así. Pasan la costura, le dan envolvente, rellenan y les queda así. Agarran un hilo de bordar verde. Tiene que ser verde para que parezca, ¿cómo que se llaman las fruticas esas de las guindas? Ajá. Le meten, empiezan desde aquí, meten adentro. Por acá viene un mensaje muy hermoso. Qué belleza, mucho talento en Maturín. Así mismo, amiga, totalmente de acuerdo. Eso lo escribe Solanger Salazar desde Prado del Este 2. Mucho talento escondido, Dios mío, y sé que hay muchísimo más que les da pena participar. Es bueno porque uno les escribe y vengan y vengan y vengan y bueno, y están acá, ¿no? Sí. Buen día, me encanta el programa de hoy, Gabriela Herrera. Y así van haciendo puntitos por todo alrededor de la fresita. Que van quedando como los detallitos esos que tienen la fresita, los puntitos. Ajá. Por acá tenemos... Ajá, por aquí dice, buenos días Alejandra, felicitaciones a ti, Caterín Vázquez. Bueno, y así muchos más, no puedo leerlos todos. Sí, son un montón. Son muchos, sí, no. Bueno, por ahí le informamos que el lunes tendremos al profesor Jesús Márquez, reconocido artista plástico, que nos visitará desde Puerto La Cruz con unas pinceladas, señores, que miren, ustedes de verdad no pueden perderse ese proceso. Es un programa de colección. Él viene este sábado 28 a dictar los cursos y como antesala nos va a dar un abreboca este lunes acá, así que tienen que estar bien pendientes de sintonizar Monagas Visión 9:30 de la mañana, porque es un reconocido artista plástico, pues, y hay que exprimirlo ahí, aprovecharlo cuando esté aquí, uno estar bien pendiente de todas esas técnicas y trazos nuevos, y porque bueno, son es personas... Es técnicas nuevas, hay que aprenderlas. Sí, claro. Sí, es muy bueno. Mire, aquí al final meten la agujita, vuelven otra vez donde empezaron y allí van a rematar. Esta parte aquí lo cierra, lo tapa la hojita. Ok. ¿Cómo se llama ese hilo que estás utilizando? Para bordar. El hilo de bordar. Ajá.
Entonces agarran un círculo, mide 4 centímetros uh-huh. y le hacen piques. Así. Ajá. Por todo alrededor. ¿Ve? Para que les se parezca a uno. Así. Ajá. Y vuelven a agarrar otra vez su agujita verde, su hilito verde. Para aún más estar allí siempre, bueno, por acá dice, se colgó el teléfono, es que entran muchos mensajes. Sí. ¿Cómo es el Facebook de nuestra amiga? Se los repito. Liz, L y latina, doble S, espacio, R, M, R minúscula. Uh-huh. Clarito está. Uh-huh. Bueno, agarran el hilo, lo meten en el medio, vuelven a bajar. Suben, es como para hacer la hojita. Cortan. Aquí le hacen un nudo. Para que parezca el palito de la fresita. Uh-huh. Bueno, mucha gente por allí escribiendo que cuánto vale la entrada del maratón, 20 bolívares, que dónde las adquieren, las pueden adquirir directamente el día del evento o casi siempre una semana antes del evento lo tenemos de venta en nuestro taller de manualidad y en algunos puntos de nuestro, donde están nuestros patrocinantes, ¿no? Bueno, nos dicen que se nos acabó el tiempo, terminaste bueno, el proyecto. Aquí sí, uh-huh. aquí la fresita, mira cómo queda. Qué linda, vamos a ver si me hacen una tomita cerrada allí, mira qué linda. Eso está bellísimo. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos ese alfiletero sí, hermosísimo. Que es una tirita de un centímetro, lo que hacen nada más es enroscar. Sí. Y les queda así, mira. Qué lindo. Bueno, vamos a ver por allí la persona ganadora. Ay Dios, ganador o ganadora. La señora Juana. ¿Será que se aprecia allí? A ver, ay, no se aprecia, pero bueno, ahí está, lo certifica Lizay. La señora Juana, bueno, creo, si más no me equivoco, ahorita voy a revisar porque han escrito varias Juanas, pero creo que esa es una de mis alumnas de FOAMI. Debe estar emocionada porque ella está ligando desde hace tiempo una libreta de FOAMI. Y bueno, pero salió aquí con ese cookie hermosísimo que lo puedes sí. también adaptar a FOAMI porque ella claro. está ahorita full con FOAMI. Muchísimas gracias, Lizay, bueno, gracias a ti por abrir un espacio en tu agenda tan ocupada y venir por acá desde Boquerón a regalarnos parte de tu arte manual, así que pendiente los cursos en mi taller de manualidades también en su casa, ahí tienen el número de teléfono de Lizaide, si no lo anotaron pues yo, me mandan un mensajito y yo se los anoto y se los envío. Recuerda que si te lo perdiste la repetición, 1:30 de la tarde y bueno, un programa totalmente en vivo el lunes, los espero, viene fin de semana, vamos a portarnos bien, a disfrutar con precaución, disfrutar en familia porque el lunes la cita es acá en Monagas Visión a las 9:30. Chao, chao. Chao.